Este grupo de amantes del mar se ha propuesto dar la vuelta al mundo a vela. Será un viaje que harán en las mismas escalas y travesías que la expedición comandada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Con 500 años de diferencia, quieren volver a vivir la aventura que hizo cambiar el concepto del mundo que se tenía por entonces. Una travesía que sus participantes quieren que sea lo más fiel posible a los hechos históricos. Por eso, la intención de estos nuevos expedicionarios es partir desde Sevilla el próximo 10 de agosto y recorrer el mundo. En total creo que son 8 o 9 países, vamos a tardar 3 años. Tardaremos lo mismo que ellos tardaron en hacer la circunnavegación, o sea que volveremos, estimamos volver a Sevilla el 8 de septiembre del 2022. La expedición estará completada por cerca de 150 voluntarios de esta asociación que pretende llevar a cabo actividades culturales y de difusión cultural en cada uno de los puertos donde arribe la nave. Y en cada uno de ellos tenemos previsto hacer una serie de eventos culturales, en colaboración con las autoridades locales y con nuestras autoridades consulares. Esta nueva aventura está enmarcada dentro de la celebración del quinto centenario de la expedición de Magallanes y Elcano, que fueron capaces de dar por primera vez la vuelta al mundo. Un viaje que también contará con cuaderno de bitácora, aunque más actual que los que usaron los marineros españoles del siglo XVI. Iremos elaborando un blog diario y haremos un pequeño documental semanal que pretendemos publicar por las redes. Un viaje de algo más de 3 años de duración y un total de 44.000 millas náuticas de navegación.